quiero. Siento que me falta algo, y es que no puedo vivir sin tu amor. Eres dentro de mí una fuente de agua viva, tú eres la rosa del salón. Eres el lirio de los valles, tú eres el que llaman a mi danza. Dentro de mi corazón. Gloria a Dios. Tenemos hambre de la palabra. Está con nosotros también nuestro hermano y querido Alberto, el ex responsable de la zona de Palma. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Un hombre de Dios. Ese es el nombre de él, un hombre de Dios. También queremos que suba aquí y que nos salude, ¿no? Miren, yo digo esto porque hay gente que en su mente dice, santidad ahí, leerlo, santidad ahí, pues no me da la gana. Miren, un cierto día el Señor me dio una palabra. Me hizo tanto bien. Hay quien solamente sabe vivir los aplausos. Y siempre cuentan las batallitas que ganan. Pero qué poco contamos las que perdemos. Un cierto día, el Señor habló a mi corazón y pude traer un mensaje en Palma para mis hermanos obreros. Y aquí en Barcelona. Y donde he ido. Me acuerdo de aquel hombre que tenía la burrica, pasas, pan, y dijo David, ¿para quién es esto? ¿Se para rey? Dice, bendito seas, hombre. Te subo de candidato y te pongo el mejor trono. Todo para ti. El pan, las pasas, todo, gozando. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿A quién no le gustan los aplausos? El que me diga que no, pienso que te equivocas. A todos nos gusta. Y los buenos tiempos, ¿a quién no le gusta? Que llueva cuando uno quiere, ¿a quién no le gusta? Que salga el sol cuando uno quiere. Pero pasando otro monte, se encuentra con Sibel. Las cosas han cambiado. Y dice que cogiendo piedras y como un brujo malo, y perdónenme, echándole maldiciones a Toteja. ¡Malas de esto te caiga! ¡Ruinero! ¡Hombre sanguinario! Y levantando polvo de la tierra, un sobrino de David, que era un machote, saca la espada y dice, tío, salte de ahí, que le quito la cabeza. Dice, estate quieto, hombre. Que si el pan y los aplausos eran de Dios, también las piedras son de Dios. Ser más vivir con los aplausos. Siempre tendrás a alguien a tu lado que sea tu aguijón, siempre. Por si estás inflado, que te desinfles. Ese coro es mejor que tengáis. Sacar Luisa es mejor. Y una buena ofrenda con cariño y con amor. Una silla para el tío Paco. Paco,
Eso es. Ese aplauso, venga. Ese coro. Una prenda para el señor, venga. Siempre está, ¿no? No quiero robar mucho tiempo a nuestro hermano Antonio, que Dios le bendiga mucho. Simplemente compartir con ustedes algo que habló el Señor conmigo en unos días donde hay días que te amargan, hermano, días que te marcan para toda la vida. En esos días de tanta amargura, el Señor me llevó a leer la oración de un gran apóstol. Dice: he orado 3 veces al Señor para que me concediese esa petición. Dice, pero el Señor no quiso. No me lo concedió. Me dijo, bástate mi gracia. Dios me ha enseñado algo. Que aunque no me dé lo que pida,
me dio lo que necesitaba. Amén. No te enfades cuando Dios no te dé lo que pide. Te dará lo que necesitas. Muy bien. Gloria. Dios no impidió que Daniel entrase en el foso, pero no hubo león que lo tocase. Muy bien. No impidió que Sadrach, Mesach y Abednego entraran en el fuego, pero ni sus ropas olían agua. Muchas son las aficiones del justo. Atención, del justo. Muy bien. Igual estás sufriendo más que limpio, pero le tienes a él como compañero. Puedo entender al salmista cuando escribió el Salmo 23. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, me mantengo en pie. Dice, porque él me acompaña. Él es el único Dios cambiar que hace que las fiestas de los corruptos y de los impios se conviertan en lamento. Pero el lamento de las viudas y pobres los convierte en fiesta. ¡Aleluya! Por eso te animo. ¡Aleluya! Que aunque veces Dios no te dé lo que pides, te dará lo que necesitas. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que sigas caminando. ¡Gloria! Un fuerte aplauso y que Dios. ¡Gloria! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Os saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Soy un hermanico de la iglesia de Albacete, un candidatico de allí. Que viene con el hermanico Antonio. Y le doy muchas gracias a nuestro hermano Felipe, a los hermanos que nos han atendido con un amor tremendo. Es la primera vez que viene, que vengo a Barcelona, pero yo creo que voy a venir más veces. Muy bien. Porque hay mucho amor aquí, de verdad. Aquí se sabe a Dios en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues él va a traer un CD. Pero me se ha olvidado allí de una mente, detrás de sacar un disquico, el Señor por su misericordia, resulta que tenía el macuto allí. Y cuando me venía a mitad de camino le he dicho al hermano Antonio, Antonio, me se ha olvidado, y de qué te se ha olvidado, digo, la cinta. Y traje un puñadico y me quedan unas cuantas ahí, pero no me se ha olvidado el macuto. Entonces voy a cantar una alabancica, si le pediría al pastor que pagáramos estas luces, porque la verdad que yo quiero en esta tarde, en esta mañana, perdón, adorar al Señor y llevarme ese buen sabor de aquí de Barcelona en el nombre de Jesús. ¡Bien! Corre por fuego en la súplica y las acciones de gracia. Para todo, hermano. Para los dos, No se puede. La mayor ha sido ubicado. Gracias. Gracias. Hay una alabanza que es de un familiar mío, que compone también alabanza. Y es una alabanza muy bonita que se apartó del Señor y estuvo 3 años fuera del Señor. Le operaron del tiroides, le rajaron la garganta, él cantaba para el Señor y le dio esta alabanza tan bonita, que es muy bonita, ya lo veréis. El nombre del Señor del mundo. No puedo evitarlo. Y como recuerdo, como yo te amaba, Señor, como te sentía dentro de mi alma y ahora ya no siento nada, ni una respuesta. Humilde plegaria, contéstame, Señor, porque parece mi alma. Si no abrieras el corazón, yo cenaría contigo y tú conmigo. Pasaríamos el mundo siempre frente, sin necesidad de Cristo.
Señor Jesús, gloria a tu nombre,
Santo Dio, feliz soy cuando te siento cerca, tenerte junto a mí, estar yo a tu vera. Llenas de ternura, ya amenizas mi sueño. Porque son celestiales, tú me relajas. Qué bueno, eres.
Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por esa sangre. Amén, hermanos. Podemos encender la luz. Es el Señor que nos está ministrando esta mañana. Aquí Dios, el Señor. Aquí nuestro Dios. Aleluya. Aquí nuestro Dios. Aquí nuestro Dios. El Señor siempre está a nuestro lado, ¿sabes? Sin dejarnos un momento. Me ha desarmado el Señor esta mañana. No lo sé. Estoy sintiendo algo que hacía mucho tiempo que no sentía. De verdad. Algo en el ambiente que sin duda es el Señor bendito. Amén. Amén. La verdad es que no sé si predicaros o seguir orando.
porque está la presencia del Señor de aquí de una forma maravillosa. Y lo que menos queremos estorbar es que Dios bendiga vuestros corazones y vuestras almas. Así que yo voy a intentar predicar para rica un poco, ¿vale? Que vemos qué tal, pues seguimos buscando al Señor. Pero Dios quiere esta tarde, o esta mañana, perdón, ponerte una palabra de promesa. Una palabra que el Señor le vino bien darme. Y que he compartido en alguna ocasión, que la voy a compartir aquí con vosotros. Amén. Y quiero que le digas una palabra que tienes a tu lado, porque esto es maravilloso. Ha llegado el momento de tu futuro. Gracias, Señor. Bueno, pues estoy muy contento de estar con vosotros aquí, de verdad. Nos ha bendecido este día, sin saber el Señor, mucho. Pero aquí me ha bendecido hoy más a mí que en estos dos días. De corazón, a mí. En este ratito me es suficiente, ha merecido la pena venir para encontrarme este rato con vosotros. De verdad. Esta mañana orando tenía un ahogo en mi alma y en mi corazón. Y creo que el Señor ha tocado mi alma y mi corazón esta mañana. Hay una historia. A veces no sabemos por qué Dios nos somete a tanta presión. No lo entendemos. Como decía nuestro hermano Alberto, que yo hubiera preferido que predicase él, ya que venía de Palma y que yo le quiero mucho, de verdad. Pero, aunque no lo entendamos, siempre sabemos que estamos en su pura y santa voluntad. El futuro no se va a romper. El futuro lo tenemos bien asegurado, hermanos. Muy bien asegurado. Porque el que se ha preocupado de hacernos una casa en el cielo es el que ha dicho, yo voy a venir a por vosotros. Hay una historia que todo el mundo la conoce. Cuando ya ustedes, yo la diga, van a conocerla. Abraham fue un hombre mayor, muy mayor, un hombre que había perdido todas las posibilidades humanamente, lo había perdido todo. La esperanza se había perdido, la ilusión de ser joven se había marchado, la ilusión de tener hijos y de hacerse grande y rico se había frustrado. Porque la vida le trató así, el propósito de Dios le trató. Pero en Abraham había alguna cosa especial. Tan especial que él siguió confiando en el Dios que tenía. Cuando él creyó que ya todo se había acabado, Dios le salió al encuentro. Y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Vale, Señor, pues salgo. En el capítulo 22 del libro de Génesis está la historia que yo quiero reflejar. Por eso digo que Dios te vuelve con un futuro glorioso. Y dice la Biblia, aconteció después de estas cosas. Que Dios probó. ¿Qué cosas?
aconteció después de qué cosas? El Señor se le revela a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y observa el futuro, Abraham. Lo que nos tiene que motivar a dejar algo es ver el futuro. Una vida que no tiene futuro no deja nada. Pero para embaucar a un viejo en el programa de Dios, Dios tenía que recorrer y descorrer el velo. Y le dijo: ves todo eso te lo daré si sales y me obedeces. Y él, me imagino que dijo: Señor, porque lo dice el libro de los Hebreos, mi mujer ya es demasiado vieja. Yo también soy demasiado viejo. Para alcanzar esa frescura, no tengo recursos humanos. Por eso precisamente Dios le llama. Para que tu futuro no dependa de tu fuerza, sino dependa del que promete. En el momento que tú estés dependiendo de tu fuerza, no podré darte lo que yo tengo para ti. Porque en toda acción, en toda obediencia, en todo trabajo, debe ser glorificado mi nombre. Estarás andando con un cayado en el desierto, pero sabrás que detrás del cayado estará mi mano para fortalecerte. Nunca podrás decir: fue mi fuerza, fue mi físico, fue mi aguante, fue mi resistencia, fueron mis 30 años. No, tienes 75, una mujer estéril. Y te darás cuenta que cada vez que amanezca, tendrás que darme la gloria porque yo te voy a sostener. Se marchó. Al marcharse, hermanos, Dios le prometió una promesa muy grande. Y bueno, se pasaron el tiempo y el tiempo, que no quiero hacerme muy largo, debo salir de viaje. Y hay una gloria muy especial. Se marchó. Y él se aventuró en las manos de Dios. Cuando llegan, él dijo, el Señor le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies yo te lo daré. Fijaros bien ahora el detalle que voy a deciros. Él no tiene futuro. No tiene presente. Tiene futuro. Pero presente no. Porque no tiene hijos. Y cuando uno no tiene hijos, parece que se le acaba el futuro de su existencia. Y como no tiene a nadie que agarrarse a la tierra, él se va a ver, se va y levanta su tienda de campaña y dice: esto es para Dios. Pero se está 3 días allí y se va a Gilgal y levanta su tienda de campaña y dice: esto es para Dios. Y se va al Negev y levanta su tienda de campaña y dice: y esto es para Dios. Y lo pisa. Satanás, que Dios lo reprenda esta mañana. Que Dios lo reprenda esta mañana. Sabe que lo que está haciendo es la conquista del futuro. Porque la tierra que está pisando están los cananeos, los heteos. No los echa por fuerza porque no tiene. Ni tampoco los echa por estrategia militar, pero no tiene. Pero los echa por autoridad espiritual, que sí que tiene. Ellos, los enemigos, tienen el territorio avanzado, él una tienda de campaña. Pero Satanás está temblando. Me va a desubicar. Me va a quitar. Te voy a decir una cosa. Y valga de paso, posiblemente tengas poco territorio en este mundo. Posiblemente tengas poco territorio en la iglesia. Posiblemente veas abarcado mucha tierra por muchos enemigos.
pero si eres un hombre de fe, el enemigo está temblando. No son tus armas las que vencen, es la fe que tú tienes. Por eso dile al que tienes a tu lado, eres un vencedor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Te doy este mensaje de lo que está brotando de mi corazón, ¿vale? Tú vas a sembrar lo que está brotando de mi alma y de mi corazón. Eres un vencedor. Cuando Jesús, hermanos, empezó a predicar, mi alma te oraba, Padre. Había un hombre que estaba trastornado y él no tenía ejército, es decir, incitó al propio apóstol a dejar las armas. Dice, deja las armas, que no se lucha con guerra. Se fue por las orillas del Jordán, por donde estaban los leprosos, por donde estaban, perdón, las prostitutas, por donde estaban los borrachos. Estaba Herodes en su trono, el malvado, el que tenía ejército, el que tenía armamento, el que tenía guerra, el que tenía armas, el que tenía un ejército bélico. Él no tenía nada, él tenía un territorio de autoridad y de fe, una esfera de poder satánica. Y cuando llega la noticia, Herodes se tambolea y me dice, ¿pero quién es ese carpintero? Que no le tengo miedo a nadie, que he derrotado a Antíoco, que he hecho incursiones en Betzel, en el Gilgal, que me he enfrentado con los más grandes, pero hay un carpintero sin armas que me está haciendo temblar. ¿Quién es? ¡Gloria! Y baja y le envía unos embajadores, pero le envía los embajadores de Viedo y le dice, decirle que se vaya, por favor, que se vaya de mi territorio, decirle que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no lo aguanto, que no puedo dormir, que se vaya, que si no lo mato, que se vaya. El infierno lo provocó, pero cuando vienen a decirle, ha dicho Herodes, que te vayas, que a ti no tienes armas, que eres un carpintero, que no vales para nada, él se levanta y dice, dile a aquella zorra, que no lo vaya. Sé qué demonios se estará metiendo contigo. Yo no sé qué embajador te se está enviando y te está diciendo, escóndete en un rincón, no salgas más. ¿No ves que no tienes armas? ¿No ves que te estoy desarmando? ¿No ves que no tienes fuerza? ¿No ves que no eres nadie? ¿Pero sabes por qué te envía todos esos embajadores? Porque el que tiene miedo es el diablo. Satanás está temiendo la iglesia de casas baratas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos batimos con él con armas, sino somos sustentados por la mano del Señor. ¡Aleluya! Como no había quien lo parara, le sale el príncipe de Ficón al encuentro y le dice a Abraham, quieres, pero ya le ha nacido Isaac y tiene 12 años. Ahora sí tiene presente. Y le dice, hombre, ¿no te das cuenta de tu hijo? Sí, ¿qué pasa? ¿Lo vas a matar con tanto levantar una tienda de campaña, con tanto ir para allá, con tanto ir para acá? No quería Satanás que conquistara territorios. ¿No te das cuenta de tu hijo, hombre? Quédate en Berseba. Y yo te doy el ganado, yo te doy el dinero, pero no te muevas de Berseba. Era una voz satánica, diabólica. No quería que conquistara. Mira tu presente, que te vas a cargar al hijo que te he dado. Pero detrás de esa promesa estaba que él, toda lo que pisara la planta de sus pies, sería suyo. Y Satanás quería paralizarlo. Quédate en Berseba, yo te doy lo que necesitas. Ganado te doy, riquezas te doy, tienda te doy, pero quédate en Berseba. No conquistes. Y la Biblia dice que Abraham quedó y dijo, es verdad, ¿qué hago yo ya con el niño tirando para arriba y para abajo, que se me va a morir, padre? Pues me quedo en Berseba, le doy de comer, lo hago grande, lo caso, me pongo una familia aquí. Pero se desvió del propósito de Dios. El Señor que está en el cielo dice, ¿cómo voy a hacer que el viejo entre en mi futuro?
Si ha entrado en su presente, porque Satanás, cógela, cógela esta. Satanás nunca te puede mostrar el futuro porque no lo tiene. Siempre te muestra el presente para que pierdas el futuro. Amén, pero Dios te muestra el futuro y te lo trae a la ventana del presente. Porque Él en el presente no existe, no está, no tiene arraigo. Él tiene en el futuro gloria para ti, promesa para ti, bendición para ti. Y cuando Él se aferra al futuro y al presente, perdón, dice Abraham, ya no conquista. Abraham se ha creído la mentira de Satán. Se ha quedado paralizado. Atención, iglesia. Se ha quedado paralizado. Se levanta por la mañana, Berseba. Se acuesta por la noche, Berseba. Se levanta a mediodía, Berseba. Se va por la tarde, Berseba. Ya no hay cananeos que triunfar, tierras que conquistar, fe que actuar. Lo he paralizado. Y le dice un comandante del ejército satánico: he paralizado a Abraham, ya no hay tierra que conquistar, le he engatusado por el dinero y por la materia, le he roto el futuro, le he paralizado, le he quebrantado la gloria de las naciones del futuro. Pero el Dios Padre dice: voy a hacer lo que sea para entronizarlo, porque si entra Abraham en el futuro, las casas baratas me las voy a llevar yo, porque las casas baratas estaban en el programa del futuro de Dios, pero Satanás quería paralizar. Y sabes lo que Dios le dice: Abraham, ¿qué quieres? Dice: sacrifícame a Isaac. Le dolería a Abraham. Y a Dios, claro que le dolía, pero ¿qué le estaba diciendo Dios? Abraham, si no te quito el presente, no vas a levantar más la tienda de campaña. Entrar en mi futuro, te estás agarrando ahí. Y pregunto, iglesia del Señor, y no puedo mucho, pero ¿quién te ha paralizado? ¿Quién te ha paralizado? Que solamente estás de la casa al culto, del culto a la casa, de la casa al culto, del culto a la casa. Ya no hay oraciones, ya no hay vigilias, ya no hay ayunos, ya no hay ofrendas, ya no hay ayuda, ya no hay hospitalidad, ya no hay hermandad, ya se ha paralizado todo. Digo que no, que el futuro. Gloria. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Entra en el futuro de Dios. Entra en el futuro de Dios, dice hoy. Entra en el futuro de Dios. Abasai, matar, manar. Gloria a Dios. Dice: dame lo que tienes. Le prueba. Le probó. ¿Saben? ¿Saben lo que es aquí la palabra probar? La palabra probar es la palabra peracei. No es tentar, sino probar. Porque decían los judíos: el Señor no eleva a nadie a la altura de su gracia sin haberlo primero probado y examinado que es fiel. Que nadie quiera estaturas de grandeza si primero no permanece fiel en la prueba. ¡Gloria! ¡Bendito sea! ¡Amén! ¿Lo digo? ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Llega a la tierra. Se ha tirado meses caminando. Meses. Cuando llega a la tierra, se encuentra a los cananeos, a los eteos, a los jebuseos, las siete naciones de Canaán. Sara es para que se hubiera tirado los ojos de Abraham y le hubiera sacado los ojos. Me haces salir de mi tierra para ver toda esta multitud y los viejos, vamos a poder con ellos. Y le dice a Abraham: mira, esto es... Le dice: ves todo esto, Sara, nos los vamos a comer como pan. ¿Sabes por qué, Sarica? ¿Por qué Abraham, si no tienes armas, dice: es que el hombre de futuro no le frustra su presente mal? No sé si lo han oído. Tengo un presente malo, Sara. Hay muchos enemigos, pero no los vamos a comer porque somos hombres de futuro. Y aquí, si no dicen amén, no tiene sangre en las venas. Cuando Jesús dijo y se proclamó como rey, ¿qué era pasado?
ser rey, 12 pescadores, 12, pero tenía una manía, soy rey, soy rey, soy rey, y vendré en el futuro, soy rey, soy rey. Por eso le azotaban, por el temor del futuro que tenía. Sí, porque cualquiera puede decir que era rey, pero es que los enemigos se creyeron en el futuro de él. Pero si es una caña cascada, pero le tenemos miedo, es que tiene futuro. Y le dice Pilato, pegarle, quitarle el pensamiento y el sueño del futuro, arrasarlo. Y cuando le pegan, le dice, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Te sientes? ¿Qué te sientes? Dice, ahora me verás viniendo en la gloria de mi madre. No me quita nadie, ni los latigazos, ni los clavos, ni los dolores, ni la aflicción. ¡Nos quita el futuro! Dice el que tienes a tu lado, dile, tienes futuro, ¿no? No creo. Pues digo una cosa, tú me dirías, Antonio, ¿cómo puedo saber si la persona tiene futuro? Pero digo yo, los hombres de futuro perdonan a aquellos que le hacen daño. Te voy a decir una cosa. Estaba Esteban predicando, pero tenía llenos de futuro el alma. Los que no tenían futuro eran los que apedreaban. Por eso todo el que no tiene futuro apedrea, hace daño. Pero el que tiene futuro dice, Felipe, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús le dijo, Padre, perdona a estos que no tienen ese futuro. Yo tengo futuro, no me importa el daño que sufro en el presente. Te quiero decir una cosa, a ti que estás pasando por dolores, por aflicciones, si te están tirando piedras, no las repitas con piedras, eres un hombre de futuro. ¡Rebota tu cabeza! Y mira lo que te espera. Ay, Samar, la vaca y Amanda Malaya. Si aquí no aplauden, no tiene sangre en las venas. ¿Sabes? ¿Sabes por qué Saúl persigue a David? ¿Sabes? ¿Sabes por qué lo persigue? Porque se ha quedado con el trono, pero ya no tiene dinastía de futuro. Y ha dicho Dios, te rompe el reino. Y David va, como un perrico. No me importa que me quiten el caballo. No me importa que me quiten los galones. Yo seré el ungido, pero el otro va con la lanza. El que no tiene futuro va con la lanza. Pero el otro espera en la voluntad de Dios. ¡Gloria! Recibe futuro. Oh, salúdame a Dios, por favor. Gracias, adora mi vida. Gracias. ¿Sabéis por qué cantáis cuando se va un ser querido al cielo? El otro día fui a un funeral en Madrid. Partió el hijo de nuestro hermano Juanjo, que también está en el cielo, un anciano de la obra. Y su hijo Roberto, que tenía 45 años, también se marchó. Y me miró la morena, la madre y mujer. Y me dijo, Antoñico, ¿te acuerdas cuando mi Juanjo y Roberto te iban a buscar al cuartel? Porque yo hice la mili con ella. Dijo, sí.
cuánto bien me hiciste, morena. Y a la hora de enterrarnos juntos, no pude aguantarlo. Dijo, un momento, dijo ella, se va a unir a su padre, que fue un gran ciego. Quiero cantar un corito, para que se vaya con gloria. Dice, porque aunque tengo mucho dolor, nadie me quita la esperanza de verlos. Así son los hombres de futuro. Así son las mujeres de futuro. Recibo el futuro. Esta vida acaba. Esta vida nos envejece. Y voy a cumplir 44 años. Cuando vine aquí tenía 31. Voy a cumplir 44 y tengo dos nietos. La vida se acaba. Se me acaban las fuerzas. A veces ya ni sé ni lo que digo. Se me pierde la chapeta. Estoy quedándome viejo. Pero hay algo que se renueva dentro de mis entrañas. Muchas veces el diablo me ha arrinconado contra las puertas y me has dicho, estás acabado, no vales para nada. Te empezaréis un problema por aquí, otro problema por allí, la economía por aquí, la enfermedad por allá, la otra cosa por aquí, otra cosa por allá, otra cosa aquí, otra cosa allá. Una vez me he visto, o varias veces me he visto en la UBI, porque me han dado ataques cardíacos, los médicos que son infartos, venga, vamos a por ellos, sabían que eran ataques demoníacos. Y yo decía, me vas a destrozar, pero yo te voy a destrozar. Y decían, es un ataque cardíaco, y uno pinchándome por aquí, el otro por aquí, yo con las gomas así. Y yo decía, tranquilos, ustedes pinchen por donde quieran, pero sé que eres tú, Satanás, que vienes en mi contra. Y una vez bajando la escalera llorando, hermanos, porque ya no podía más, me dice mi mujer, ¿por qué te amedrentas de esa forma? ¿Acaso tu Dios no es grande? ¡Levanta tu cabeza, hombre! ¡Levántala! ¡Yo te digo que eres tú! En futuro. Bendito sea. Está aquí el Señor. Amén. Hermanos. Yo siento algo aquí y no puedo predicaros, de verdad, créemelo. Pero hay algo que se está moviendo poderosamente. No te preocupes cuando Dios te exija algo. Es que te quiere sacar, Dios, del lugar donde estás. Para que entres dentro del futuro de su programa. ¿Saben? La gente que no tiene futuro es como Job, como los siervos de Job. ¿Y qué hacían los siervos de Job? Job, te has robado el ganado. Vale. Job, ha venido un viento y se han muerto los hijos. Vale. Job, han venido los sabeos y se han llevado las cabras. Vale. Job, porque dependían del presente que tenía Job, y por eso eran malos noticieros, traían todas las malas noticias. Pero cuando le toca a Job hablar, siendo un hombre de futuro, dice, ¿qué te queda, Job? ¿Qué te queda? Le dice su mujer, que confiaba en su presente, maldita tu Dios y muérete ya, si has perdido el presente. Y dice él, ole su salero, dice, soy un árbol que ha sido talado, me han cortado las ramas, dice, pero me queda la raíz. Dice, y cuando venga el agua en su tiempo de Dios, mis raíces chuparán de nuevo el agua y reverdeceré como planta nueva, y los pájaros anidarán en mis ramas, porque yo soy un hombre que piensa en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, que ninguna mala noticia te hunda, aunque te quiten las ramas del gozo, las ramas de la riqueza o las ramas de la compañía,
aunque te veas como un tronco segado, pero te queda todavía la raíz. La raíz no acaba, ¿sabes cuál es la raíz de casas baratas? Dijo el Señor, yo soy la raíz, yo soy el que sustenta las ramas. Hermanas, Dios te sustenta. Hermano, Dios te sustenta. Iglesia, Dios te sustenta. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea! ¡Aleluya! ¿Cuánto les saluda? Yo les quiero saludar. El nombre sí puede ser. ¡Vamos! Esta aquí la santa y preciosa unción de Dios. Aconteció que probó Dios a Abraham. Los cristianos de futuro son cual José. En el tiempo de la aflicción todavía tienen sus graneros llenos para dar a otros. La aflicción no te quita riquezas, te da pureza. ¡Aleluya! La riqueza no te trae pobreza, te da pureza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso San Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Por qué tribulaciones? Yo no entendía. Yo no entendía, Pablico mío, con 1,50 en su cuerpecillo serrano. No te entiendo, te ha picado una víbora, 197 golpes, un palizón en el Filipo, en la cárcel, piedras que te han partido la cabeza y el cráneo, te levantas a los 3 meses y quieres ir de nuevo a Listra. No te comprendo. Y le dice, pero te vas a Listra que te han pegado un palizón de muerte, que te han dejado medio muerto. Y le dice con soledad, es que a mí las tribulaciones no me empobrecen, me purifican. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino. ¿Y qué es la palabra tribulón? Yo estudié la palabra tribulación y la palabra tribulación me encontré que venía de la palabra latina tribulum, y la palabra tribulum quiere decir el proceso que hacían los judíos para separar la paja del trigo, ese proceso que separaba y garbillaba la paja del trigo, y se caía el trigo y se quitaba la paja, era tribulación. Por eso dijo Pablo, las piedras que en vez de empobrecerme me han quitado la paja de mi ministerio y me han convertido en el trigo que soy ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te quejes, no te quejes, porque cuando Dios te trata es porque te ama y tiene un futuro grande. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Amén. ¿Puedes decir aleluya, por favor? Aleluya. Bendito sea. Un poquito más, es que me quedan 700 kilómetros de verdad. Pero dice la palabra. Toma este, es a tu hijo hasta que amas. Reímos, lloramos. Y dice, toma ahora a tu hijo, a quien amas, y entrégamelo. Si le dice, entrégame a la vieja, llámatela, lo que hace con ella, la descuartiza viva. Pero el presente fresco, lo que tú quieres. Qué difícil es abandonar lo que uno quiere por amor. Pero quiero decirte una cosa que va a honrar a este difunto santo hombre. Le dice a Abraham, heme aquí, Señor. Entrégame lo que tienes y dice, heme aquí, Señor. Cuando no tenía nada, me llamaste y te dije, heme aquí, para alcanzar gloria. Ahora que tengo la aflicción, no me revelo ni me retraigo y te digo, heme aquí, Señor. Aleluya. Qué bien. Venga, coge al que amas. Y se fue.
Y cuando se fue, se levantó de mañana. Y miren ustedes. Y acabaría. Y tomó consigo a dos siervos suyos. Una borriquilla, un cuchillo y un fuego, la leña y el chaval. 3 días de viaje. Y yo en mi mente torpe decía, bueno, si tienes 400 y pico soldados, siervos, ¿cómo te llevas a dos? Que vas a hacer 3 días de camino en el desierto, los beduinos te pueden golpear. ¿Cómo es que te llevas a los siervos? Y aún y encima de todo no se saben los siervos el nombre, porque el que se sabe es el nombre de Giezi o Giezer, el ismaelita que vivía con él, o el egipcio. Pero de estos siervos no se sabe ni nombre. Se lleva a dos personajes que no son populares, pero que andan con él en el desierto. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se llevaría Abraham? ¿Qué sentido tiene esto? Y el Espíritu Santo me habló y me recordó que el número 2 es testimonio. Y me dijo el Espíritu, Abraham sabía que aunque iba a ofrecer lo que mejor quería, si no le acompaña el testimonio, ¿de qué servía? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De 18. Porque el testimonio no necesita nombre. El testimonio camina con los hombres de fe. ¡Gloria! ¡Aleluya! Amén. A pesar de que tú entregues lo mejor que tengas, yo amo mucho a Dios, dicen unos. Doy todo el dinero para Dios, todos los cultos voy. Pero ¿de qué te sirve si no tienes testimonio? ¡Aleluya! ¿De qué te sirve? Aunque murieras en la hoguera, si no tienes testimonio, ¿de qué vale? ¿Sabes por qué? Porque el único orgullo que puede tener una persona no es la ofrenda que ofrece, sino el testimonio que tiene de él. Por eso dijo que vengan dos siervos. Y sin nombre, que no me hace falta la popularidad para saber lo que voy a entregar. Porque aún la grandeza que yo entrego, si no tiene testimonio, Dios no la va a premiar. Es lo único que tengo. Pero testimonio que vaya conmigo acompañándome. Cuando vayas a hacer una cosa, que vaya tu testimonio por encima de ti. Por delante. Tu testimonio te avalará lo que tú eres. Tu testimonio avalará tu ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Digan un fuerte gloria a Dios. Un fuerte amén, hermano. Dijo Samuel. Y aquí hay que descubrirse. Dice, soy viejo. Dice, a tus hijos no los queremos. Los has puesto tú como gobernantes. Has cometido una imprudencia, Samuel. Dice, es verdad. Dice, tus hijos no los queremos porque no son como tú. Se dejan sobornar. Son embusterillos. No tienen testimonio. Vienen de un hombre grande. Pero eso no les da muestra de que sean santos. Dice, te queremos a ti viejo antes que a ellos jóvenes corruptos. Ponte tú en el gobierno. Y él dijo, si yo no puedo, pero tengo que deciros algo antes que me muera. ¿A quién le he quitado yo una oveja para comérmela? ¿Hay alguien que me acuse aquí, dijo en el pueblo, que yo le haya quitado un vestido para enriquecerme? ¿Hay alguien que se levante contra mí, que yo ya soy viejo y no puedo, y que me acuse? Y dijo el pueblo, no tenemos nada contra ti. Dice, entonces no quiero cargos, me voy a morirme tranquilo. Porque como muere un hombre tranquilo con testimonio en las espaldas. Hay gente que se muere por un cargo. Verdad. Pero hay otros que mueren sin querer cargos porque tienen testimonio. Es que como no me den ese cargo, me muero. No. Muerte tranquilo, teniendo testimonio, aunque no tengas cargos. Se lleva una burra. Y la Virgen de Ticas. Se lleva una burra. Abanico, si tienes riquísimo en ganado, camellos, caballos, árabes,
cabellera y te llevas una burra. Para andar 3 días por el desierto, man, llévate un caballo al azar, árabe, que soporta. No, una burra. Una burra. Y dos andando. ¿Pero por qué te llevas una burra, Abraham? Dice, porque si voy a caballo y llevo a ofrecer lo mejor, iré montado en el orgullo, pero para ofrecerle a Dios y que acepte mi sacrificio, voy en la burra de la humildad. Y ahora si os voy a decir algo, que si no aplaudís todos no tenéis sangre en las venas. ¿Sabes por qué cabalgo en una burra? Porque la grandeza cabalga en la humildad. Por eso, cuando Jesús entra en Jerusalén, dice, dame una burra, que soy el más grande. ¡Hola! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Caballo! En los lomos de la humildad cabalga la grandeza. Todos criticaban a la burra, y la burra, y la burra. Pero todos tenían que decir, Osanna, que te vienes a la Osanna. El orgullo no te llevará al sacrificio. El orgullo te lleva a la vanidad, pero no al sufrimiento. Pero el sufrimiento te lleva a la humildad, a cabalgar con los burros, a no ser presumido, ni remilgado de lo que tienes. No eres grande si no eres humilde. ¡Qué verdad! El más grande se humilló. Y los pies de los mugrientos apóstoles les lavó con una honradez. ¿Te lavo los pies, Juan? Sí, Señor. El que se creyó orgulloso, porque la humildad a los orgullosos les ofende. Por eso Pedro dijo, no me lavas los pies. No es porque quería, no quería que el Señor no le lavara, sino porque se sentía humillado. Porque si el maestro hacía eso, él también tendría que hacer lo mismo. Y hasta ahí no llegaba él. Si tú me lavas a mí, tengo la obligación de lavar yo a otros. Tú no me lavas a mí, que no se cumpla eso. Porque si no, me tendré que humillar. Y es que la humildad ofende a los orgullosos. Y le dijo el Señor, si no te lavo, no vienes conmigo al reino. Porque si tú no haces lo mismo, no tienes cabida con los grandes. Dile al que tienes a tu lado, eres grande por la humildad que tienes. Testimonio, humildad. Amén. Aleluya. Cuchillo. Cuchillo grande. Cuchillo. ¿Y por qué te llevas un cuchillo? ¿Por qué te llevas el cuchillo? Porque aún lo más grande que tengo tiene que ser administrado por la delicadeza, espada de la palabra. Le voy a blandir el cuchillo al inocente Isaac. Voy a dejar que la palabra penetre en la inocencia del niño. Porque si no cuido la inocencia del niño, como se haga maduro sin la palabra, se convertirá en un monstruo destructivo. Por eso deja que la palabra te traspase la conciencia y que te convierta en la inocencia del niño basto, que se deja sacrificar sin resistencia ni oponencia por amor a aquel que lo llama. ¡Aleluya! Muy bien.
¿Acaso Isaac, cuando le dice padre, subimos juntos a donde está el cordero? Y le dice Abraham, Dios proveerá. Y cuando le va a atar, ¿ustedes se creen que es fácil atar a un niño con 20 años y un carrozo de 100 y pico años? Si el niño rebelde le dice, se lo voy a decir a madre, salgo corriendo por no pegarte porque eres mi padre. ¿Pero qué me vas a matar? Estamos hablando de Abraham y nos estamos dejando entusiasmados. Pero ¿y el niño? ¿Qué rebaños tiene? ¿Qué dice el niño teniendo toda la fuerza para irme corriendo? Si esta es la voluntad de Dios, átame y mátame. ¡Átame y mátame! Tú tendrás coraje para blandir el cuchillo, pero yo tengo amor para resolver y poder aguantar tus heridas por amor del que quiere. No tiene resistencia. No se resiste. Es fuerte el trato, pero no se resiste. ¡Mátame! ¡Mátame! Y el padre con tranquilidad y sin nerviosismo le está dando. Los nervios se están disparando, este padre e hijo se están mirando y están diciendo, aquí estamos, yo con el cuchillo y tú atado, las lágrimas botarían y el niño le diría, ya te veré padre, pero cumple con la voluntad de Dios, padre, blándame el cuchillo de su santa voluntad, me va a hacer daño y a ti te va a marcar, pero Dios va a ser glorificado y él va a tirarle el tajo. Los ángeles en los cielos expectativos, los demonios allí atónitos. Parece que Dios no habla y cuando Abraham alza el cuchillo, se levanta Dios de su trono y le dice a Abraham, como queriendo decir, ¡ole! ¡Que me has hecho levantar! ¡Nadie me ha levantado de mi trono, Abrahamico! ¡Nadie! ¡No ha hecho ni un humano ni una faena para yo levantarme! ¡Pero ante tu faena me tengo que levantar! ¡Para! 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 Hay acciones que hacen que el cielo se cierre, pero hay acciones que levantan a Dios de su trono y tiene que hablar. Ojalá la iglesia de las casas baratas tengamos acciones de testimonio. Que no hablemos nosotros, pero que hable Dios para justificar nuestras acciones. Ya está bien Abrahamico, el Papa. Ya está bien el Padre. Deja al niño quieto. Date la vuelta, vi un carnero. Sacrifícalo. Y ahora yo decía, pero bueno, ¿por qué no le dejas llegar hasta el final, Señor? Si él estaba dispuesto a hacerlo. Y me dijo el Señor en el Espíritu, todavía eres un niño y me entiendes. Si dejo que Abraham sacrifique a Isaac, no hay quien lo aguante a Abraham. Yo por amor lo he hecho. Yo sí que amo, que he matado. He entregado lo mejor que tengo. Yo soy el que doy. Dice, para que sepa Abraham que lo mucho suyo no vale comparado con lo poco mío. Vale más lo poco mío que lo mucho suyo. Abraham, ¿todo lo que tienes es eso? Pues ni me vale para ofrenda. Coge ese carnero, que más vale lo poco mío que lo mucho tuyo. Que nadie se envanezca. Muy bien, aleluya. Cuando ofrezcas algo, no te creas que eres algo. Que vale más lo poco que Dios. Qué bueno. Lo mucho que tú das. Aleluya, qué verdad. Y cuando sacrifica el cordero, volvemos a la palabra. Dice, mira los cielos, Abraham. ¡Ay! ¿Otra vez las estrellas? Claro, Abraham. Las olvidaste en Berseba. Pero cuando has estado dispuesto a sacrificarlo todo, te descorro de nuevo al futuro.
Aleluya. La corre con el chaval y conquista. Me llama la atención. Que cuando va al monte le dice a los chavales: quedaros aquí, que voy yo y el niño. No lo entiendo. O sea, te siguen 3 días y a la hora del momento cumbre, por si te da un mareo o algo, si no puedes, que te ayuden. No quiero espectadores, Antonico. Lo grande que voy a hacer, no quiero lo que sepa mi derecha, que no lo sepa la izquierda. No quiero que luego me den popularidad. Lo que tengo que hacer me lo tiene que premiar Dios. No quiero que luego uno cuente mis hazañas desagerando. Es más, mira si tiene categoría Abraham, que él no cuenta ni su hazaña. Porque está escrito en el libro de Génesis. A nadie le contó lo que hizo en secreto. Pero 450 años después, Dios coge a Moisés y dice: ven aquí que te voy a hacer decir una cosilla que nadie sabe. Cuando él me ofreció un secreto lo más grande, yo lo voy a publicar a los cuatro vientos, ya que él no lo dijo, lo digo yo para que todo el mundo se entere. Porque lo que tú haces en secreto, Dios lo publicará en generaciones. No te preocupes, hermanos, de alcanzar fama a través de las cuatro cosillas o cuatro versículos de la Biblia que sepas. Lo que hagas, hazlo en secreto para su gloria. Señor, te doy gracias. Por la experiencia, Señor, que me has dado esta mañana. Porque nuevamente me has dejado ministrar tu palabra a tus hijos. Gracias por ver a mi hermano Alberto, Señor. Gracias por cuidarle, Señor. Ayúdale en su trato, Padre. Gracias por mis hermanos que veo limitados, Padre mío, pero que tú los estás ahí manteniendo, Señor. Ayúdales en su práctico, Padre. Y ellos están entregando lo mejor que tienen, su integridad hacia ti, Padre. Cuéntalo en las generaciones futuras. Aprémialos con el aforo de tu futuro. Revélales el futuro, Padre. Que sepan que no se acaba aquí. Que está la gloria de Dios sobre nosotros. Yo bendigo esta iglesia. Bendigo al pastor. Bendigo a los hermanos que tanto bien me hacen, Señor. Bendigo a las hermanas, Señor. Bendigo a todos, Padre Santo. Satanás, una vez más, me río a carcajada limpia. Porque te he destruido en medio de la congregación. Y ninguna de tus artimañas podrá hacernos retroceder para conquistar el futuro que tenemos. Nos aferramos a la fe. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, guárdame en el viaje para allá, Señor. Que dé a mis hijos el bien, Padre. Y a mi familia, Señor. Y ayúdame de donde estoy, trabajando para tu gloria, Señor. Sigue respaldando mi vida y a tus hijos también. Amén. 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 Una palabra y con esto os dejo. Pero quiero que se la digáis al que tienes a tu lado. Han habido muchas lágrimas, mucha bendición. Hay algo aquí que no es normal. Dios y vosotros no sois normales, sois extraterrestres. Yo no quiero romper el protocolo, no quiero jurar a mi madrecita para nada. No se puede jurar sin chaliz ni cruces. Que sois increíbles. Que el amor de Dios vaya con todos vosotros. ¿De qué vale odiarse? ¿De qué vale tener rencor?
¿De qué vale tener contención? Vamos a amarnos, a querernos, a disfrutar de esta paz, de este Evangelio Santo. Que lo demás son políticas religiosas que no nos llevan a vivir. Amemos su comunión, su presencia, su quebranto, hacerle bien al agraviado, amparar al huérfano y a la viuda, a empujar a los enlutados y a ser un hombre de amistad y de cariño y a sembrar futuro de Dios por todos los sitios. Dile al que tienes a tu lado: ninguna aflicción del presente, díselo, te podrá arrebatar la nube de gloria. Salud y libertad para todos. Os quiero de verdad. Os amo de verdad. ¡Gloria! ¡Qué alegría! Creo que Dios ha inundado este lugar de su gloria. Nos ha hecho bien la palabra del Señor. Decimos a los hermanos que Dios los ha usado. Nos ha hecho bien en esta mañana. Hay que guardarnos en el presente para que Dios nos pueda dar su gloria en el futuro. Ven, sin más, nos ponemos de pie. El hermano me comunica que tiene un CD y DVD en la puerta, todo aquel que quiera que le cumplan el nombre así. Es decir, que en esta tarde viene el hermano Potito y nos vamos a gozar. Venga, levantemos las manos y despedimos este culto con un fuerte gloria a Dios. Dios os bendiga. Es hasta luego.